Hola, 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 buenos días, ahora sí ya empezamos, ¿cómo están todos ustedes? Yo estoy muy, muy bien, muy contenta, les, les comento que está, estamos contentos porque estamos recibiendo eh, correos de los alumnos, correos de los maestros que miran el programa, miran, escuchan y disfrutan el programa y los programas de DGSTV. Entonces, esta mañana que vengo, vean ustedes, vestida de flor de cempasúchil, eh, traigo cuentos imagínense que ya se acercan la celebración tradicional de día de muertos y es una fecha que todos nosotros disfrutamos bastante entonces hoy traje un par de cuentos eh, pues de tradición traigo por ahí una leyenda para que la disfruten para que se la gocen y para que sigan leyendo leyendas o que escuchen leyendas o que pregunten leyendas y que ustedes se las gusten porque las leyendas son muy, muy interesantes, muy divertidas. Y bueno, ¿qué les parece que comenzamos? Bueno, déjenme platicarles que en el centro de la Ciudad de México, que ustedes, si van al centro, ustedes se encuentran con un montón de cosas antiguas, con iglesias, con espacios este, de antes de la conquista que tienen como mucha riqueza de historia. Y fíjense ustedes que hay en el centro una eh, iglesia que se llama la Iglesia de Santa Catarina, que está así como por las calles de Brasil, por las calles de... por ahí atrás del, del, del Palacio Nacional, por ahí, si no me equivoco. Ahí hay una iglesia que se llama la Iglesia de Santa Catarina. Y en ese tiempo, en, la, en el tiempo de la colonia, la gente, bueno, pues iba a misa y los fines de semana o los viernes se, se reunía en sus casas, hacía un chocolate, hacía pan, hacía galletas y se sentaban a la charla. Hacían sus cafés literarios, platicaban de lo que leían, de lo que escuchaban, de las noticias que había. Y sucede que había todos los viernes en casa de un señor muy adinerado una charla muy interesante a él le gustaba mucho escuchar de lo que hacía el pueblo ¿no? de sus tradiciones, de sus este, de sus cosas que hacían como a veces a escondidas porque ustedes saben que en ese tiempo había cosas que se tomaban como brujería y eran simples tradiciones de la gente que habitaba esta ciudad. Sucede que el señor le gustaba mucho escuchar de los aparecidos muchísimo. Ya le habían contado la tradicional historia de la leyenda de la mujer esa que aparecía cerca del río donde había partes de agua y que él siempre ponía en duda y buscaba miles de explicaciones. Y había otro señor que iba y siempre lo acompañaba. Pues era Don Hernán y don Hernán, que siempre estaba preguntando a la gente y que según él se había quedado en algunos espacios tratando de escuchar sonidos, tratando de ver fantasmas, tratando de ver aparecidos, se estaba por celebrarse alguna, alguna celebración de alguna virgen. Y entonces llegó don Hernán ese viernes y le platica a su anfitrión. Y le dice: Oiga, usted ha escuchado de un padre ya muy viejito aquí. Se dice que a las 12 de la noche, y yo no sé por qué escoge esa hora, cuando pasa el sereno, la última vuelta que da, en la noche está despierto ese padrecito. Imagínese usted que los vecinos han escuchado cómo se reza el rosario, pero no solo él, le contestan cada vez que él sigue el rosario. No me diga, decía aquel anfitrión, pues sí, <coughs> quiero decirle que yo tengo, tengo la ilusión de ir a presenciar eso pero no quiero ir solo porque yo, yo sé que usted no tiene miedo. Véngase, vamos. Decía, no, mire, yo no. Usted sabe que yo no creo en eso. Que si voy nada más voy a perder el tiempo. No, 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 no. Véngase. La iglesia de Santa Catarina nos queda aquí a tiro de piedra. Entonces podemos ir. Nos damos la vueltita antes de que cierren la última misa. Y el plan que tengo, créame que nos va a salir muy bien. Y entonces el anfitrión que empezó como a interesarse, como a decir, bueno, no creo en fantasmas, pero si aparecen por alguna razón y yo me los pierdo, uy, no me lo perdonaría nunca. Así que... Se convence y van los dos a la iglesia de Santa Catarina. Van a misa, escuchan su, su, su misa, esperan a que la gente vaya saliendo y estos dos se esconden exactamente atrás de un confesionario. Cuando vio que el padre de esa iglesia empezaba a cerrar, a pagar ahí con su ayudante y lo despedía, ellos se metieron dentro del confesionario y ahí apretados, con capa y todo, empezaron a dormir. Y ahí estaban como que ya les empezaba a agarrar el sueño, porque en el silencio a uno le da un sueño muy sabroso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a estos dos les empezó a dar sueño, empezaron ahí a acurrucarse y se escuchaba como el viento nada más. y pasaba el sereno que era el que decía la hora y si había algún problema en la calle y decía la hora y todo en sereno y se escuchaba esa voz que se iba alejando y así pasaron las diez y era muy noche llegaron las once y llegaron las doce de la noche se escucharon las campanas de la iglesia porque a las doce siempre tocaban las campanas. Y escucharon cómo se abrió un portón pesado. Y luego se cerraba. ¡Pam! Se escuchaban unos pasos despacito, despacito, que llegaban exactamente hasta el altar. Y era el padrecito que venía con un, una vela. Una vela gorda. Llegaba, se ponía en el altar y empezaba a rezar. Empezaba a rezar. Y ellos se quedaron ahí, pues, mirando nada más, calladitos. Pero cuando el padre decía una oración y había que contestar, porque ustedes han de saber en el rosario se contesta, escucharon claramente las voces de la gente que contestaba. Y entonces ahí sí se asomaron para ver quién estaba ahí en la iglesia, aparte de ellos. Y estaba todo oscuro, tan oscuro que empezaron a dudar. No seguramente a las 12 entraron, se sentaron con él y pues no los vemos. Pero aquella vela empezó a iluminar más y más y más. Y ahí donde estaban los santos, en el altar. Se vio como de las paredes, no eran los santos, de las paredes empezaban a bajar como personas, como seres etéreos. Se ponían detrás del Padre y le contestaban el rosario. Aquello fue espeluznante para aquellos dos que lo estaban mirando. Uno de ellos se le fue la respiración y cayó desmayado. Y el otro se le fue la voz, pero en cuanto le volvió, pegó un grito que se escuchó en todo el lugar. Pues imagínense que el padre que estaba ahí haciendo sus oraciones se voltea y empieza a buscar qué había pasado hasta que llegó a donde estaba el confesionario y ahí estaban esos dos. Uno desmayado y el otro catatónico en un grito. Ya llegó la ayuda, llegaron la gente que le ayudaba ahí al padre cercana a los vecinos, y se llevaron a aquellos dos. Cuentan que uno de ellos se fue a dar al eh, a un convento en Culhuacán. de saber que existe en Culhuacán, porque Culhuacán tiene un convento, un monasterio muy bonito que ustedes pueden ir a visitar, y que ahí dicen que se fue a este hombre que se volvió monje, pero que nunca nunca volvió a hablar. Se quedó sin voz. Hacía sus oraciones, estaba como como zombie, pero estaba asustadísimo. Del otro hombre, déjenme decirles que murió del susto. Cuentan también que muchos años después aquel monje Quiso hablar, quiso contar esa historia y efectivamente la contó. Poquito después se murió. Dicen también los vecinos del lugar, de ahí, de esa iglesia, que por las noches, cuando todo está en silencio y ya no se escuchan ni los tambores que se llegan a escuchar en el zócalo, y está todo, se escucha el viento. Se escucha así clarito, clarito, escuchan cómo el portón de la iglesia ah, se abre y se azota. Uah. Y se escucha también cómo de noche, muy noche, se reza el rosario para las ánimas. ¿Qué les parece? En esa parte del centro, en algunos de los, de las iglesias se pone, por supuesto, el altar de muertos, muy bonito, dense la vuelta, pongan su altar de muertos, que es una tradición muy importante, no la tenemos que perder, es muy, muy bonita, y por qué no rescatarla, 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 no se pierdan las, las este, las ofrendas este año, van a estar en los museos, van a estar en, en las plazas, pongan su ofrenda, póngala. Y, y bueno, en, en época de Día de Muertos siempre tenemos como estas tradiciones de contar historias de, de aparecidos, de la gente que viene a, a, este, a visitarnos, de cómo es aquello de que cuando te comes lo que pusiste en la ofrenda de Día de Muertos, se le va el sabor. Ah, bueno, dice Susi que le jalan las patas a algunos. Yo les digo que no sé. Mi hermana mayor cuenta una historia muy extraña: que dice que ella, todas las mañanas, que se levantaba temprano, le gustaba ir, salir con, con los otros hermanos. Con mis otros hermanos salían a, a, a jugar a, a la Ciudad Deportiva en ese tiempo. Entonces, que un día le dijo a mi hermano: le dijo, oye, mañana tempranito me despiertas y nos vamos a Ciudad Deportiva a correr. Mi hermano le dijo sí, pero mi hermano era un dormilón. Y ella, pues ella también. Sucede que ella dice, cuenta y jura y perjura que mi hermano David le jaló los pies, que fue y le reclamó. Y que cuando se dio cuenta mi hermano David estaba bien dormido. No se explica cómo es que alguien fue a despertarla jalándole los pies. Entonces, eso que dice Susi puede ser verdad. Puede ser verdad. Nuestra otra historia dice así: Francisca se levantaba muy temprano, muy temprano a hacer todas las cosas de su vida. Era una abuela, una abuela que había trabajado toda su vida. Y sucede que la muerte le tocaba pasar por el pueblo de Francisca y ella estaba en la lista. Y entonces la muerte se vistió, se puso guapa, se puso su traje, se amarró su trenza así bonita, le puso una flor y tomó el tren para llegar al pueblo de Francisca. Tempranito, tempranito llegó la muerte. Tocó la puerta de Francisca y le abrió su nietecita. Y le dijo, buenos días, nena, vengo buscando a doña Francisca. Y la niña dijo, ¡uh! Uy, no, señora. Mi abuelita ya se fue. ¿Cómo que se fue y no me esperó? No, señora, mi abuelita se levantó muy temprano y salió a ver a la vaca de, de, del vecino que estaba a, por tener un becerrito. Ay, ¿y dónde es el vecino? Le dijo la muerte. Pues no sé, déjeme le pregunto bien a mi mamá y entonces salió la hija de, de Francisca y le dio las indicaciones mire pasa el cerrito que está aquí nomásito camina hacia el fondo hacia el fondo y encontrará la granja donde están las vacas ahí luego luego se ve usted llega y ahí está mi mamá seguro atendiendo al becerrito del vecino y allá va la muerte ay me va a hacer perder el tiempo y allá va camina 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 sube baja uy Caminar desde temprano, decía la muerte. Y yo que me peiné y me arreglé y tantas cosas que tengo que hacer. Y entonces allá va, Francisca llega donde está el vecino y ve que ahí había un becerrito precioso. Ve al vecino y le dice, oiga, vengo a buscando a Francisca. Uy, no, señora. Francisca. Hmm. Francisca se fue a ayudarle a mi compadre. Fíjese que en el, en el campillo de mi compadre, que es un campo hermoso, ha crecido bastante mala hierba. Y ya ve que eso es muy mala. Hay que quitarla para que no dañe el cultivo. Eh, la señor Francisca ya se fue. Pero está aquí cerquita. Aquí nada más como a, como a 20 minutos caminando. A buen paso usted llega. Y a lo mejor todavía la, la encuentra. Y entonces la muerte dijo: Ay, caminar tan temprano. ¿Qué haré, qué haré? Bueno, voy, al fin que tengo tiempo. Y allá va la muerte, camina, que camina, entre piedras. Le tocó un camino donde había piedras y tierra y estaba todo árido. Entonces toda la parte de abajo del vestido se le llenó de tierra. Ay, oh, ya le dolían un poco los pies y no había ni pasado una hora. Cuando llegó al campo aquel que le habían dicho, de verdad era un campo muy bonito. Dijo, por allá se ve alguien trabajando y allá va caminando, caminando, caminando. Llega donde estaba el compadre este y le dice, oiga, ¿de qué lado encuentro a doña Francisca? No, Francisca, Francisca. Mm. ¿Será la misma mujer que está usted buscando? Porque Francisca ya se fue, doña Panchita ya se fue. Claro. Que estoy buscando a esa señora. A ver, dígame cómo es. Bueno, Doña Francisca es pues vieja, eh, cansada, con muchas arrugas, encorvada. Eh, Uy, a lo mejor no es la misma panchita que estás tú buscando, ¿eh? Porque Doña Panchita tiene una energía que parece de 15 años. Tiene una mirada, uy, que parece una princesa. Siempre le brillan los ojos, siempre está sonriendo, siempre está saludando, siempre está dispuesta. Uy, no, a lo mejor no es la Panchita que usted está buscando. Claro que sí, dijo la muerte. ¿Para dónde se fue? Dijo, "Bueno, fue a visitar a doña Carmelita que está con su con su nueva nietecita y que pues le fue a ayudar un poco a la recién parida. ¿Y para dónde es? Dijo la muerte. Bueno, pues tiene que dar una vuelta porque hay que cruzar un río. Pasando el río, usted llega a donde están las, este, la, los campos de girasoles, pasando los campos de girasoles, llega usted a donde está una casita. Ahí no es porque ahí es donde guardan semilla. Usted se sigue derecho. Y entonces le dio una indicación larguísima que para cuando había terminado la indicación... La muerte ya estaba cansada, pero dijo, no me importa, doña Panchita está en mi lista y yo me la llevo. Y allá va, la muerte camina, camina, camina. Llegó al campo de girasoles, respiró. Llegó a donde estaba el río, se miró y traía toda la, la trenza maltrecha, ya traía todo el sombrero así todo lleno de tierra, el vestido tan bonito que se había puesto esa, esa mañanita, estaba todo deshilachado por las hierbas. Ay, dijo, bueno, Doña Panchita no se me va. Siguió caminando, siguió caminando, siguió caminando. Y ya casi estaba la casa cerca de donde estaba la, la estación del tren. Uy, llegó. Y vi, buscó a Doña Panchita y le dijeron, no, Doña Francisca ya se fue. Dice, no puede ser. Yo camino rápido con estas piernas largas y Doña Pancha ya me ahí ganó. No puede ser. Y en eso se escuchó a lo lejos que ya venía el tren. La muerte se acomodó el sombrero, se arregló la trenza, se sacudió el polvo y se fue a la estación. Se subió. Tomó el tren y, en, y se descansó. Dijo, ay, bueno, me quedan muchos en la lista. Y el tren avanzó. Cucu. A lo lejos, a lo lejos en un campo ahí de los, de los que están por limpiarse, estaba Doña Panchita despidiéndose de un vecino. Y entonces ese vecino le dijo, Francisca, ¿y cuándo te vas a morir? Y la abuela gritó, "Nunca, porque yo tengo vida y cosas que hacer." Adiós. Bueno, esta es la historia de no de cómo burló doña Francisca la muerte, pero siempre hay vida y ya habrá tiempo para morirse, como decía doña Panchita. Así que, bueno, espero que les hayan gustado estas estas historias, Susi. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. ¿Dónde estoy de este lado? Estamos de este lado. Oye, qué bonitas historias. Ah, qué bueno que les gustaron, Susi. Mira, traíamos nuestra historia de tradición de Día de Muertos y una leyenda que también son muy buenas, ¿no? Las leyendas no te gustan las leyendas. A mí me encantan. Me dan miedo porque ya ves que las leyendas son la mitad y la mitad. ¿Verdad que si sí? no sabes, allá César estaba temblando en los controles? Uy. César. Y eso que nos portamos muy decentes con los fantasmas y los aparecidos los respetamos mucho, ¿no? Porque son nuestros antepasados Ay. que vengan, que nos visiten este día de muertos, que pongamos nuestra ofrenda, claro. ¿no? Y después, bueno, compartir la ofrenda. Ahí sí si ya me la puedo comer, no pasa nada, no pasa nada, porque ya vinieron por lo que les correspondía. Ah, Muy bien, pues es que sí, mi abuela me asustaba. Primero me daba la fruta y luego, no te la comas porque te van a jalar las patas. Ah. De las galaban como a mi hermana, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a saludar a nuestras escuelas. Está con nosotros la... De, déjame decirte, hay un fenómeno aquí, yo de ahorita te digo por qué. La Escuela Secundaria Técnica 69, la 84, la 84, la 84, la 84, la 104, la 107, la 53, la 71, la 84 y la 26. Y déjenme avisarles que todos estos fans son de nuestro invitado de hoy está aquí en el estudio el ingeniero brillante pero bueno por agenda de trabajo no se va a poder quedar a la entrevista cómo ves ay pues muy malo pero lo vamos a tener próximamente no se nos escapa <laughs> y este tenemos que escuchar las historias pero es que tú atrapas <laughs> y, me y le gustaron además dice que le gustaron mucho el ingeniero brillante muchas gracias siempre está es, es fan de TV. Tenemos muchos fans, muchos fans, muchas gracias a los que han escrito, a los que nos han invitado, sí. a las escuelas, a los que, fíjense, les voy a decir, eh, voy a estar en la feria del libro de Catepec, por allá, que también algunos maestros le de, por ahí tienen forma de ver el programa y los chicos han visto el programa, han visto los cuentos, han visto toda la programación de DGSTV, que es muy interesante. Eh, pues no se la pierdan y también hágalo, ¿no? Para que tengamos más audiencia. Sobre todo que esto eh, funcione como un apoyo para los maestros, para los alumnos, que sea realmente este proyecto educativo y pedagógico que nosotros queremos hacer llegar. Así es que sugerencias, bienvenidas todas. Bueno, pues sí, muchas gracias, muchas gracias. Dice la técnica 107, excelente forma de contar y hacer que se imagine el cuento. A muchas gracias, muchas gracias a ustedes también. ¿Por qué no contar historias? Una vez que están atrapados por la estrella, compártala Y es que a todos nos gustan las historias, chicos, grandes y más grandes. Nos gustan que nos cuenten las historias, ¿no? Sí. Y sobre todo si son de espantos. Yo no sé por qué. Luego no podemos ni dormir, sí. querida Ángel, pero ahí estamos. Que nos cuenten historias de espantos. Bueno, me voy a aplicar para contar unas demás, más espantosas para que. que ¡Qué bello. Que les quede el espanto. Cuando regresas, Angelito? El miércoles nos vemos. Perfecto, ahí está. El miércoles. Ya, ya está tú, ya no sé para dónde, aquí en medio. <laughs> este, nos vemos el miércoles vemos próximo el miércoles. con Ángel del Pilar. Aquí en Cuentos con Ángel de GES TV, no se vayan, tenemos en el espacio de ideas del, del directas, vamos a retransmitir una entrevista anterior y posteriormente viene ya la doctora Núñez con epilepsia hoy y después tenemos Iztapalapa, Raíces, Voz y Vida aquí en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta, muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos rapidísimo. DGSTV, te TV veo aprendiendo.